En la noche de jueves aparece Motor Press, este espacio que tiene que ver con algo del deporte motor. Estamos a través de la señal de CCTV Canal 6, también para el sistema UHF en la vasta zona rural y en vivo para todo el mundo a través de la página de internet de esta empresa, de CCTV Canal 6 Salto. Para hablar, claro está, lo que decíamos del deporte motor, hoy nos navega Eduardo Piccinini, está junto a nosotros haciendo esta prueba especial que tenemos este jueves por la noche. Cine Cervantes, como siempre, presenta grandes estrenos. En esta oportunidad, Ben-Hur en 3D, Heidi también en 2D, y hablando de entretenimiento, Las Palmeras Bailables presenta otro gran fin de semana. Mañana viernes, Matías y los Elegidos, Jorge Antonio y su banda. Y el sábado estarán la agrupación Amparos y el esperado show de Nico Mattioli. Ingresando antes de la 1 de la mañana, pagas $60. ¿Dónde? En Las Palmeras Bailables. Para hoy tenemos lo que ocurrió con el Turismo 4000 argentino, con la Top Race, novedades del certamen argentino de motociclismo, como así también del karting del oeste, el rally Mar y Sierras y muchas novedades que tienen que ver con algo del deporte motor. Nos acomodamos, nos ponemos en el punto de partida y ya comenzamos a transitar por la información. Pero antes hacemos la primera tanda comercial. El auto que buscas lo encontrás. Gaspari Testa Autos. Agencia Multimarcas. Amplio stock en 0 kilómetros y usados. Financiación a su medida. Visítenos en Avenida Virginia Yeme y acceso a Ruta 32. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes, tabiquería y la solución al problema de humedado salitre o Kiblot de blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Alsina 561. Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Locos por la pizza, es una fiesta. Yo te puedo decir que aquí la vida es una fiesta. Todo el mundo saboreando lo que ves en estas mesas. Palmito, mozzarella, matambre y calabresa, aviones y cuatro quesos, roquefort y boloñeso. Y todo está muy rico, busca la esquina, busca esta calle, es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle, Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos, mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. Salto Car Automotores está en Avenida Italia 61, en nuestra ciudad. Teléfono 423-736. La gente de Puma Salto, estaciones de servicios, combustibles, lubricantes, repuestos, ofreciendo los lubricantes Lubrax, como siempre, como así también ahora Móvil y Total, revolucionando el mercado de lubricantes en nuestra ciudad. En ruta 191, kilómetro 93,5, y en Buenos Aires 906, siempre desde hace tiempo acompañándonos la gente de Puma Salto, que nos presenta ahora el informe que tiene que ver con una categoría a nivel nacional. Fue en Rosario que se desarrolló
la doble fecha de la Top Race, en donde en la primera competencia Franco Girolami, que partió desde la segunda posición, llegó al triunfo en la primera carrera de la categoría. Tuvo 24 vueltas y Girolami, con el Lancer GT del GT Racing, el piloto de Isla Verde, se tomó revancha de lo sucedido en la clasificación, donde había perdido la pole en manos de Agustín Canapino. La segunda posición fue para Cristian Ledesma. Alcanzó así su primer podio. Néstor Girolami, ganador de una de las dos competencias en San Juan, arribó tercero y logró su segundo podio del año a bordo del Mercedes que alista el Lincoln Sport Group. En la segunda competencia, Marion Altuna, con un cruce del equipo SD Competición, alcanzó la victoria. Se vio beneficiado por un pase siga de Diego Azar. Fue por un toque a Luis José Di Palma, a Josito, y le regaló la victoria al piloto de Lobería. Largó 15º Altuna y logró la victoria. En el segundo lugar llegó el sanjuanino Fabián Flaqué, completó el doblete de la escuadra que representa a Santiago del Estero. El último escalón del podio quedó en manos de Lucas Guerra, mientras que Gustavo Tadei pudo terminar 10º en la segunda competencia. Quien debió abandonar fue Agustín Canapino, que en la primera carrera había sido 8º. El puntero del campeonato se fue de Rosario con las manos vacías, sin subir al podio en ninguna de las dos competencias. Gustavo Tadei en la primera final terminó 17º y terminó mejor ubicado en ambas competencias Oscar Zapallito Sánchez. Fue la doble fecha de la Top Race B6 junto a la Top Race Series en el trazado Juan Manuel Fangio de la ciudad de Rosario. Para el próximo fin de semana habrá TC y TC Pista, la oportunidad de Guillermo Ortelli de tener o de poder ganar, debe cumplir con el requisito de ganar una competencia para, bueno, luego ir tranquilo al playoff. Corren en Paraná. El karting Norvac se presenta en Salto con un circuito totalmente modificado. Será en el marco de la 6ª fecha. El karting regional corre la 5ª fecha en Buenos Aires. Las cupecitas ponen primera. No pudieron concretar aún una competencia producto primero del tema climático y después, bueno, por inconvenientes de sus dirigentes, no lo pudieron hacer. Y este fin de semana, el venidero fin de semana, se corre una doble jornada en La Luisa y en Dugan. Aquí, cerca nuestro, La Luisa y Dugan, la primera fecha de las cupecitas. Sé que Crossi va a estar presente, por ejemplo. Y esperamos por otras participaciones. Esperemos que esté Petrosino, no sé si lo hará Morat, bueno, entre otros. Y la Fórmula 1 estará corriendo la 13ª fecha en el hermoso y pintoresco trazado de Spa-Francorchamps. Presentó Puma Salto SRL estaciones de servicio para sus lubricantes Lubrax, Total y Móvil. No te olvides que Haz Tu Freno tiene la más completa línea de frenos y embragues hidráulicos para autos y 4x4. Haz Tu Frenos está en Corrientes 311, teléfono 422-508. Nueva pausa junto a Eduardo Piccinini y Adrián Belusia, el Motor Press. Esto tiene que ver con algo del deporte motor. Salud, la opción inteligente en medicina prepaga.
La Perseverancia Seguros, una compañía aseguradora en constante expansión, proyectándose hacia el país, con el corazón en tres arroyos, pasado, presente y futuro, respaldando su seguridad. La Perseverancia Seguros, desde 1905, su compañía de confianza. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco. Asesoramiento y colocación. Ventas por mayor y menor. Entregas a domicilio. Ecomadera en Salto. Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Lubricentro y Lavadero Luque. Nunca tu auto se vio tan bien. Contamos con todo lo necesario para que lo tunees. Volantes y tazas deportivas, pedaleras, reflectores, grabado químico y todas las líneas de filtros y lubricantes. Lubricentro y Lavadero Luque. Calidad superior en limpieza de tapizados, alfombras y sillones. Ascuénaga 170, Salto. Tapimanía. La forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo. Experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía. La manía de viajar siempre con Tapi Tours. El Hospital Municipal es de todos. Y todos podemos contribuir para que cada día funcione mejor. Funcione mejor. Por eso, te pedimos que cada vez que concurras a atenderte, presentes el carnet de tu obra social. De lo contrario, vas a estar pagando dos veces el mismo servicio, ya que los recursos del hospital son los que vos aportás a través de tus impuestos. Declarando tu obra social, estás ayudando a que mejoren los servicios de salud y colaborando con aquellos vecinos que no tienen cobertura. Acordate, al hospital también lo hacemos juntos. Motos Luisito, vas a Motos Luisito con tu DNI, solo con tu DNI, y tenés tu moto prácticamente en el acto, ¿sí? Porque son los únicos con entrega inmediata y mejoran cualquier oferta. Motos Luisito, número uno en venta. Bien, soda y agua mineralizada Lego desde Rojas hasta todas las mesas de nuestra ciudad. Y ahora La Providencia, almacén que está en Mitre 780, ofreciendo excelentes cortes de carnes, variedad, calidad e higiene. Nos presenta el turismo 4000 argentino con esta grilla de partida. Vemos a Mauricio Selva, el de Urquiza y Pergamino, largando desde el mejor lugar. Y entre ellos, Ayrton Miserda, largando desde la undécima posición, después de las series que se disputaron el día sábado. Esta es la final, corrida en el Roberto Mouras de La Plata, en conjunto con el TC Pista Mouras y el TC Mouras. Vemos adelante a Lucas Panarotti y a Mauricio Selva. Sin paso por la chicana en el inicio de la competencia, después debían cubrir esa variante. Lo cierto es que en pista Lucas Panarotti pudo vencer en este trazado, pero en horas de la tarde el Turismo 4000 argentino informó la exclusión del piloto en la revisión técnica. Ante dicha alternativa, y después de la titánica lucha entre Panarotti y Selva, que había terminado con Panarotti adelante y Selva segundo, el de Urquiza y Pergamino heredó la posición y resultó ser el ganador de la competencia, escoltado por Máximo Ton Lorenzi y Claudio Rodríguez. Ayrton Miserda tendrá que olvidar el fin de semana, que además terminó por un toque a Sebastián Salce cuando estaba entre los primeros puestos.
había escalado posiciones importantes a Ayrton Miserda. Y dicha situación lo privó de poder sumar puntos importantes. El de Salto quedó clasificado 19º, pero con vueltas menos. Ahí lo vemos. Ayrton Miserda arriesgando maniobra, siendo prudente cuando se producían distintos despistes. Y lo concreto es que Selva, después de la victoria, lidera con más comodidad el certamen. Ganó Selva, segundo Ton Lorenzi, tercero Rodríguez, cuarto Funcia, quinto Dinuzzi, sexto Gargaglione, séptimo Fulcheri, octavo Gregorietti, noveno Roma, décimo Hugo Briasco, luego Giovanetti, Scopa, Lucas Larroque, Gabriel Grinewick, Tomás Abdala, Andrés Kechichian, Ricardo Subía, Ayrton Miserda. No clasificaron Garmendia, Balmaceda, Vidal, Pietranera, Larroque, Fuentes, Salce, y fue excluido Darío Lacete por toque a Subía. Gonzalo González lo excluyeron por toma de aire. Lucas Panarotti, como dijimos, irregularidades en la tapa de cilindros. Y hubo recargo a Roma por toque a Gregorietti, como decíamos, a Ayrton Miserda, que tendrá 10 puestos de recargo para la próxima clasificación por el toque a Sebastián Salce. El Turismo 4000 argentino corriendo en el Roberto Moura de La Plata, acompañados nosotros por el Pamperito Saltense, mezcla y molienda de cereales, alimentos balanceados y para mascotas en Arufe 175. Últimos momentos de la competencia con Panarotti, ganador allí, pero luego excluido. Selva, más arriba en el campeonato, 218 unidades. Gargaglione tiene 136. Tercero Vidal con 135. Cuarto Garmendia con 124.5. Y quinto está con la misma cantidad de puntos el saltense Ayrton Miserda. El 25 de septiembre se va a disputar la octava fecha en este mismo escenario, en el Roberto Mouras de la ciudad de La Plata. Pumas Alto presentando a la categoría junto a la Providencia Almacén en Mitre 780. Final de la competencia. Ganó Panarotti en pista. Ganó luego por técnica Mauricio Selva, que sigue ganando en el Turismo 4000 argentino. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto, porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 424186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sun Sport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sun Sport. En Vicente Pelliza 65, teléfono 43 14 28. Desde hace mucho tiempo, en Los Pinos Madera seleccionamos para su construcción maderas nacionales e importadas. Presupuestamos, cortamos a medida y entregamos a domicilio, manteniendo un stock permanente de maderas para techos, pisos, construcción en seco y revestimientos. Los Pinos Maderas de Agustín Baloco, Avenida España 569,
Teléfono 42-46-61. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Card, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Motos Luisito ofrece, atención, Motomel Blitz base, 4.100 pesos. La 110 full con alarma, 15.900. Y la Motomel S2, 150 centímetros cúbicos, 17.900 pesos. ¿Dónde? En Motos Luisito. Rectificación Díaz, que atiende motores diésel y naftero, brunidos, enchavetados. Banco de pruebas de bombas de aceite, que está en Moreno 927. Y los podés llamar al 443-174-02474. 443-174. Nos mete en el karting del oeste, porque el pasado fin de semana, en el circuito Los Sauces de Chacabuco, se desarrolló la séptima fecha del año. 110 inscriptos se hicieron presentes entre todas las categorías. Salto estuvo representado solamente por el arroyeño o el arroyo dulcense. Raúl Gutiérrez, en la categoría 150 centímetros cúbicos, clase 3. Del karting Norvac pudimos ver a Nicolás Gallo, el pergaminense, y al piloto juvenil de Villa Ramallo, Leandro Caso. Se corrieron las habituales competencias con las distintas categorías. En esta oportunidad no fue carrera especial, donde ameritaba la cantidad de inscriptos, se corrieron series, semifinales y final. El circuito Los Sauces de Chacabuco, entonces, recibió la séptima fecha del año de la categoría karting del oeste. En la 150 clase 3, y con la presencia, como decíamos, de Raúl Gutiérrez, este piloto clasificó un décimo. Tuvo que participar en la segunda serie. El Rulo terminó octavo. Y el mismo resultado tuvo Gutiérrez en la semifinal 1. Imágenes de la clase 3, en donde la final fue ganada por Alejandro De Lorenzi, seguido en el podio por uno que corre en Norva también, Marcos Kanakovic, el piloto de Chacabuco, y Carlos De Francesco. Hasta el décimo en la clase 3 arribaron el experimentado Mario Marino, Darío Di Catarina, Eduardo Ferulano, Mauricio Llamosas, el chacabuquense Marcelo Álvarez, Joaquín Bocini, y décimo terminó Raúl Gutiérrez. Nos acompaña Ferretería El Bicho con super ofertas. Zapatillas Ombú, 1.300 pesos. Juego de paella grande más picero, 590 pesos. También lavadero Suipacha de César Bartolino. César está en su casa, en Suipacha 316, teléfono 15-47-18-64. El saludo también a la gente de Lubricentro y Lavadero Suipacha. Les decía que en el karting del oeste, más allá de la 150 clase 3, el 125 internacional ganó Rodi Paulucci, segundo Gastón Altamirano y tercero Valentín Flores.
en 125 libre, victoria de Alberto Peirano. Segundo, Enzo Dinoco. Y tercero, Santiago Fuentes. En la clase 1 ganó Juan Pablo Rossini. Imágenes de esta categoría, de la 150. Rossini se despistó sobre el final, pero se fue un poco afuera, mejor dicho, pero pudo contener a Joaquín Bustos. Y tercero terminó uno que ganara aquí en nuestra ciudad, Nicolás Camera. Saludamos a la gente de Facicar Repuesto, ofreciendo filtros, correas, aceites, amortiguadores, embragues, kit de distribución en Tristán Lobos 359, teléfono 423-562. Mandrake Team, mecánica, banco de pruebas con flujómetro, potenciación de motores para karting y motos. Está en Tristán Lobos 56, teléfono 1540-9596. En 150 clase 2, la victoria le correspondió a Federico Díaz. Fue podio para Martín Chilian y Alejo Pérez. Y en 150 menores, el triunfo fue para Ian Pier Antonelli, con podio de Joaquín Paulucci y Francisco Rodríguez Papaleo. La próxima competencia del karting del oeste, que tiene singular éxito, aunque ha bajado la cantidad de inscriptos, será el 11 de septiembre en el escenario Miguel Roldán de San Andrés de Giles. Taller de chapa y pintura de Javier Fanuse, reparación de vehículos en general, colocación de parabrisas, cerraduras y alza cristales. Está en Libertad 890, teléfono 431-589. Presentó el segmento del karting del oeste, Rectificación Díaz, atendiendo motores diésel y nafteros. Está en Moreno 927, llamalo al 02474-443-174. El auto que buscas lo encontrás. Gaspari Testa Autos. Agencia Multimarcas. Amplio stock en 0 kilómetros y usados. Financiación a su medida. Visítenos en Avenida Virginia Yeme y acceso a Ruta 32. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes. Tabiquería y la solución al problema de humedad o salitre. Oquiblot de Blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Alsina 561. Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Locos por la pizza, es una fiesta.
Yo te puedo decir que aquí la vida es una fruta, todo el mundo está saboreando lo que ves en estas mesas. Palmito, mozzarella, matambre y calabresa, aviones y cuatro quesos rojos, por boloñeso. Y todo está muy rico, busca la esquina, busca esta calle, es la avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle, avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos, mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. Ferretería Pino Hermanos, ofreciendo un completo stock en herramientas allí en Avenida Mitre 610, acompañándonos en esto que tiene que ver con algo el deporte motor. Lavadero Carzandós, allí frente a la escuela número 1, como así también Servicar, que tiene una amplia gama de repuestos originales de las marcas General Motors y Acedelco. Servicar está en Belgrano 794. Pero les decía, Ferretería Pino Hermanos nos mete en el certamen argentino de motociclismo con imágenes de archivo. Les cuento que Centeno tuvo una verdadera fiesta del motociclismo organizado por el Club Defensores de esa localidad. En un fin de semana frío, pero con un sol que abrigaba de manera espectacular. Un escenario muy bien presentado, ayudó a un mejor espectáculo, casi 200 pilotos presentes y cerca de 3.000 espectadores. Se hicieron presentes como invitados los pilotos Andrés González, Leandro Tati Mercado y Sebastián Porto, quienes recorrieron el circuito en sendas motocicletas, saludando al público y disfrutando de los recuerdos de sus pasos por esta categoría. En 125 Internacional, que es lo que nos ocupa, en clasificación hubo 30 pilotos, ganando la misma Juan José Coduri. Del equipo de Germán Cabarcos lo hicieron Eric Barrios, clasificó segundo, Federico Volati tercero, Marcos Bortolotti séptimo, Valentín Bustos vigésimo tercero. La primera serie fue para Bortolotti, mientras que Volati era quinto, undécimo Valentín Bustos. La segunda serie la ganó el chaqueño Eric Barrios. Y hay que hablar de un excelente presente del equipo de Germán Cabarcos. Como hablábamos la semana pasada del Bordacar, con un presente bárbaro en la Paco. Bueno, Germán Cabarcos también. Y ellos no corren, pero nos representan. Las tareas, la gente que trabaja con ellos. Las felicitaciones. Y verdaderos protagonistas. Protagonistas principales en esta difícil categoría, en esta tan importante categoría como lo es el certamen argentino de motociclismo. Le decía que la final fue para el ascendente Marco Bortolotti, el piloto de Suardi, que se quedó con la final, escoltado por otro piloto del equipo, como lo es el piloto de resistencia de Chaco, Eric Barrios. Tercero terminó Iván Carrizo, cuarto Silvio Aguilar, quinto Joaquín Castaño, sexto otro piloto del equipo, Federico Volati, luego el poleman Juan José Coduri terminó séptimo, octavo Darío Aquilanti, que fue el ganador del repechaje, noveno Roberto Auscarriaga y décimo terminó Germán Zapata en esta final de la 125 Internacional, donde este equipo, con la presencia de saltenses que regentea Germán Cabarcos, realmente tuvo un fin de semana fantástico. Nos presenta esta información Ferretería Pino Hermanos, ofreciendo portones levadizos, fijos y corredizos, asegurando calidad y precio. Está en Mitre 610, teléfono 432-125.
La próxima competencia del certamen argentino de motociclismo está programada para el mes de septiembre y allí irá Barrios con el propósito, con el objetivo del campeonato que se le escapara el año pasado. Recordemos que es el subcampeón de la categoría. Repuestos Alvear, una trayectoria al servicio del hombre de campo y la comunidad. Repuestos agrícolas e industriales, lubricantes, accesorios en Alvear 129. Kosovo, ropa informal para caballeros, toda la moda en 25 de mayo 365. Y no te olvides de equipar tu auto a full en Alza Cristales Salto, que está en Doctor Massa 49, teléfono 1559-8711. Bienvenido, el saludo también a la gente de Canio Pro Racing en Tucumán 161, a metros de Avenida Italia. Canio Pro Racing está en Tucumán 161. El saludo al Cali Chávez. Imágenes de la 125 Internacional con excelente trabajo de los pilotos que tienen preparación de Germán Cabarcos. Presentó Rectificación Díaz. De Moreno 927, pausa el Motor Press y ya estamos con más material. Acá Salud. La opción inteligente en medicina prepaga. La Perseverancia Seguros, una compañía aseguradora en constante expansión, proyectándose hacia el país, con el corazón en tres arroyos, pasado, presente y futuro, respaldando su seguridad. La Perseverancia Seguros, desde 1905, su compañía de confianza. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco. Asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Lubricentro y Lavadero Luque. Nunca tu auto se vio tan bien. Contamos con todo lo necesario para que lo tunees. Volantes y tazas deportivas, pedaleras, reflectores, grabado químico y todas las líneas de filtros y lubricantes. Lubricentro y Lavadero Luque. Calidad superior en limpieza de tapizados, alfombras y sillones. Ascuénaga 170, Salto. Tapimanía, la forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio Ejecutivo, experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía, la manía de viajar siempre con Tapi Tours. El Hospital Municipal es de todos. Y todos podemos contribuir para que cada día funcione mejor. Por eso, te pedimos que cada vez que concurras a atenderte, presentes el carnet de tu obra social. De lo contrario, vas a estar pagando dos veces el mismo servicio, ya que los recursos del hospital son los que vos aportás a través de tus impuestos. Declarando tu obra social, estás ayudando a que mejoren los servicios de salud y colaborando con aquellos vecinos que no tienen cobertura. Acordate, al hospital también lo hacemos juntos. Increíbles ofertas de motos Luisito.
Motomel Bliss base, 14.100 pesos. La 110 full con alarma, 15.900. Y la S2 150, 17.900 pesos en Motos Luisito. Bien, vamos a ir a la presentación porque gracias a la gentileza de Coco Lanzi y Adrián Belusia estuvieron acompañando por un momento a un piloto que retorna, un piloto que nos va a estar representando muy pronto, el 11 de septiembre o ese fin de semana en Tierra Santa Fecina, en Hugues, en ocasión de un nuevo rally federal. Presentado entonces por Venta de Muebles de Pino, Ventanas de Aluminio por Pedidos, que abre los viernes, sábado y domingo en Arredondo 584. Escuchamos y vemos la presentación, el retorno de Fernando Pepito Ortelli al Rally Federal. Es un placer estar en esta noche tan especial para vos porque es la presentación del auto con el que vas a estar debutando nuevamente en Hugues. Sí, buenas noches. Sí, después de tanto de lo que pasamos, poder estar debutando ahora en Hugues, no lo podemos creer. Es importante porque uno dice, esto se lleva en el alma, ¿no, Pepito? Y después de la circunstancia de salud por la que pasaste, es como que uno renueva las energías, ¿no? Y sí, seguro, porque en su momento, cuando para la segunda carrera del año teníamos todo listo, tuve ese accidente doméstico que tuve y bueno, me tuvo parado hasta ahora sin poder correr y bueno, ya me dieron el alta y si Dios quiere, en Hugues vamos a estar corriendo. Contame un poquito cómo se llegó a tener este auto, porque bueno, obviamente en la realidad que vivimos el sacrificio y el esfuerzo es muy grande, ¿no? Sí, el esfuerzo es muy grande que hicimos para poder tener este auto y bueno, el auto cuando lo trajimos, que llegó al taller, estaba completamente desarmado, no tenía vidrios, no tenía nada, era el casco pelado con la jaula, el motor y la caja y bueno, trabajamos duro con todos los medios que teníamos para poder armarlo. Se trabajó prácticamente a contrarreloj porque después del accidente que tuviste y la gente acompañó muchísimo para que esto hoy sea una realidad, ¿no? Y sí, seguro, todos los chicos del taller, de la peña, trabajaron muchísimo, me dieron una mano muy grande y hoy se hizo la realidad de poder estar en Hugues. En Hugues, un circuito que, según lo que se comenta, ¿no? Es muy, muy propicio para realizar un gran espectáculo. Sí, es muy lindo. Nosotros lo poco que recorrimos el año pasado con el CAC, hicimos solamente 10 kilómetros y después rompimos, fue muy lindo. Me gusta, tiene muchos saltos de vía, caminos rápidos. No sé cómo será para la parte de Wilray, que este año se va a ir desde Hugues a Wilray también, pero la parte de la Bordeboy a Hugues, muy linda. La categoría ha tenido un muy buen año, muy competitivo y sobre todo manteniendo un equilibrio en cuanto a participantes. Sí, a pesar de las circunstancias de lo que se está pasando, la categoría nunca decayó, muchos autos y muy buenos espectáculos, así que... Y lo más importante es que incorporamos muchos autos en la clase junior, en la N4 Light, que el año pasado había dos autos o tres y hoy hay muchos. Hay mucha gente para agradecerle, que sí, te da una gran mano. Sí, muchísima, muchísima. Desde Luchín, que fue el que me dio una gran mano y que me ayudó a armar todo el auto, mi hermano, el Chavo que lo pintó, Jorge Acevedo, Walter Salvatore, un montón, Camilo, todos los chicos del taller, Pepillo, todos los que vamos todos los días al taller, que me dio una gran mano, es algo que, no sé, nunca había terminado de agradecer. Y sobre todo en un festejo que siempre con amigos es tan importante, como esta noche acá en el Club Alén, compartiendo la posibilidad de mostrar el auto y con una cena, ¿no? Sí, la verdad que sí, la idea que tuvo Claudio fue brillante, de traer los autos, hacer una cena y que la gente se vaya entusiasmando un poco más con lo que es el rally y con una gran posibilidad a ver si el año que viene podemos tener algún rally en Salto. Qué lindo sería volverlo a tener después del espectáculo que se dio, ¿no? Y sí, todos quieren venir a correr a Salto porque los caminos, los pisos que tiene Salto no lo encontrás en ningún lado, o cómo te preparan los caminos. Y yo nunca tuve la posibilidad de correr acá, así que me encantaría correr en Salto. Hay unas palabras que va a decir alguien
que bueno, que quiere darle un gran saludo a Pepi. Bueno, no, yo en especial quería saludar y agradecer a mi tío, pues estoy muy orgulloso de él, por la fuerza de voluntad que pone día a día para poder hacer lo que hace. Me gustaría que corra en su ciudad natal, que lo traigan de vuelta a Casalto el Rally y desearle la mayor suerte en lo posible. Muchísimas gracias. De nada. Gracias, Pepito. Bueno, gracias a ustedes y gracias por haber venido. MotorPress siempre acompaña al deporte motor, a todos por igual en todas las categorías, y bueno, esta posibilidad era también de mostrar y de tener la posibilidad de tener un fin de año de la mejor manera. Y bueno, esperemos, vamos a poder correr estas cuatro carreras con Gabriel, mi acompañante que está acá, mi navegante, y bueno, la idea del año que viene sí es pelear el año y arrancar de la primera y ver si lo podemos pelear. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y les agradezco muchísimo que siempre con el otro auto, con este, estuvieron siempre al lado mío. ¿Cómo no vamos a estar con todos los que podemos? Hacemos este programa como lo hacen ustedes al automovilismo, ¿sí? Y bueno, y nos da mucho placer acompañarlos cuando se presenta una ocasión como esta, claro está. Gabriel Moreno va a ser el navegante de Fernando Pepito Ortelli en esta categoría en el Rally Federal. Y uno que no estuvo presente en la última, pero que viene haciendo un año casi completo, como lo hizo el año pasado, es Cayo Garabano, que también habló con nosotros, presentado por Servicio Atmosférico Viola. Llame al 2474-1556-9757. Servicio Atmosférico Viola. Atención, tome nota de las directoras de escuela. Ofrece servicio gratis a las escuelas. Servicio Atmosférico Viola. Sí, la verdad que sí, estamos acompañando a Pepito en la presentación del coche y bueno, un poco trajimos el auto nuestro y bueno, y augurarle un buen comienzo de temporada, ¿no? Faltan 4 o 5 carreras, pero bueno, espero que ande bien. Y en lo tuyo, la actualidad, ¿cómo se termina el año? Y el año venimos remando carrera a carrera, ¿no es cierto? Tratando de ir mejorando con Oscar, que es el que me lleva, ¿no? Que tiene más experiencia que yo. Y bien, tratando de llegar a todas las carreras y sumar puntos para posicionarnos bien en el campeonato. Un campeonato que ha sido muy competitivo, Claudio, quizás mucho más en este sentido que el año pasado, ¿no? Sí, está siendo competitivo. Bueno, se ha cortado un poco en la categoría nuestra Rosato, ¿no es cierto? Ya que nosotros las últimas carreras no, en Gualeguay no pudimos ir. Pero sí, está muy competitivo, la categoría es muy, muy competitiva, como todas, ¿no? La N1 también, la N7. Oscar, acompañando a Cayo Garabano, y obviamente que las expectativas siempre de ir por algo, sobre todo pensando en Hugues, ¿no? Sí, siempre estamos ahí a la expectativa de andar mejor, y lo estamos logrando, haciendo mejores parciales, y bueno, creo que andamos por la senda correcta. Desde tu lugar de navegante, ¿cuál es el balance que se hace hasta el momento? No, es positivo, hemos andado así, salvo en Chivicó, que estuvimos fuera de pista, después hemos andado muy bien. Siempre hemos llegado dentro de todo lo lógico para nosotros. Bien. ¿Cómo se espera Hugues, sabiendo que es un circuito que ya se conoce, pero que obviamente que este año tiene algunas modificaciones? Sí, todavía no conozco la hoja de ruta, pero el año pasado ya corrimos ahí y ahora se ha agregado Wilray también, así que no sé si se repetirán los Prime anteriores, pero con mucha expectativa porque la gente está muy entusiasmada con esta carrera. Y nosotros también. Cayo, pensando en Hugues, ¿qué se ha hecho en el auto? ¿Cómo se espera esta carrera? Sabiendo que, bueno, es una buena oportunidad para sumar, ¿no? Sí, una carrera, aparte una carrera de puntaje y medio, ¿no es cierto? Tiene más kilómetros. Y el auto hay que hacerle unas cositas en la caja y algún repaso general, pero en general el auto está bien, ¿no es cierto? Salvo un repaso general y unos detalles que tenemos que hacerle, pero está listo para ir. Todo lo que significa en este momento estar compitiendo
porque sabemos de las circunstancias económicas que se viven, sí. Pero bueno, hay mucha gente que colabora, mucha gente que te apoya. No, seguro, eso es lo bueno, que uno va, ve la gente, en estos casos de hacer una cena, organizar, y la gente viene, cumple, le gusta, y es bueno que también se abra un poco la categoría, ¿no es cierto?, el rally en Salto, que vaya pegando de a poco, y sería bueno más adelante o en otros años poder hacer una carrera acá. Lo hablábamos con Pepito, ¿no? La expectativa de que en 2017, si las circunstancias son otras, podamos volver a tener el rally en sí, Salto, ¿no? Sí, ojalá que sea así, porque es muy lindo correr en tu ciudad, ¿no es cierto?, con todo el apoyo del público. Ya te digo, la situación no es, yo sé que no es fácil, pero creo que poniéndoles un poquito de ganas se puede lograr, más que la... En todas las carreras la gente de la asociación nos pregunta cuánto vamos a Salto, porque le ha gustado los caminos, cómo los han atendido, ¿no es cierto? La topografía del lugar, corriendo al lado del río y todo eso, no muchos lugares lo tienen. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto, porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 424186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sun Sport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sun Sport. En Vicente Pelliza 65. Teléfono 43 14 28. Desde hace mucho tiempo, en Los Pinos Madera seleccionamos para su construcción maderas nacionales e importadas. Presupuestamos, cortamos a medida y entregamos a domicilio, manteniendo un stock permanente de maderas para techos, pisos, construcción en seco y revestimientos. Los Pinos Maderas de Agustín Baloco, Avenida España 569, teléfono 42-46-61. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Car, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Salto Car Automotores está en Avenida Italia 61, teléfono 423-736. Lonera de Simone, soluciones con estilo. Visitalos en Entre Ríos 138. Vamos a ir rápidamente, presentado por Puma Salto, a el rally Marisierras, que finalmente pudo concretar su competencia, que se vio postergada por cuestiones climáticas. Fue en la ciudad de Castelli, porque se dejó de lado los pagos de la competencia anterior, y Castelli entonces tomó la posta y realizó esta competencia. Ariel Roviani, el piloto de Chillar, puso el 2-2 con Federico Devoto. Bueno, que precisamente Devoto quedó como escolta a 17 segundos en esta nueva competencia. Roviani, con este triunfo, acortó diferencias en el campeonato, que sigue teniendo a Devoto como líder. En la tercera colocación terminó Rafael Bastar con un gol.
Cristian Castelo, el piloto de San Bernardo, logró su segundo triunfo en la N4. Eduardo Lonati lo escoltó. Claudio Bugaletto fue tercero. Tomás Sanz logró cortar el invicto de Esteban Bilbao. Bilbao terminó segundo. Eduardo Durante se impuso en la clase A. El piloto de Chivilcoy logró el segundo triunfo de su carrera, superando tan solo por 3 segundos al rojense, al nacido en nuestra ciudad, Mauro Minetti. Una diferencia mínima, si se quiere, porque se corrieron 121 kilómetros. Nuncio Bernassi logró el tercer lugar detrás de Minetti y ganó también la Copa Clase A histórica con su Renault 18. El Morro Segura ganó en la Clase A Lai. Segundo terminó Juan Pablo Sarkovich y tercero Jorge Roviani. En la Clase N3, el ex piloto de Safari, Alfredo Dávila, ganó a bordo de un Seat Ibiza, superando a Sergio Arenas y Ariel Scafati. En la Clase N2 ganó Mario Ginás, superando por solo 6 décimas a Roberto Isidro. Y Edgardo Rincón ganó en la N1. Imágenes del Rally Federal con alguna secuencia de incidentes. Esta competencia que se desarrolló en Castelli, en un escenario pintoresco también, con algunos obstáculos naturales y otro como el de esa rampa de tierra que traía inconvenientes, recuerdan ustedes, en la parte de arrecifes del Dakar 2016. Bien, para este fin de semana, el TC y el TC Pista corren en Paraná. Allí estarán Juan Pablo Giannini y Guillermo Ortelli, muchos pilotos del karting Norva con nuevo escenario, con nuevo trazado en Salto, sexta fecha. El karting regional corre la quinta fecha en Buenos Aires. Las cupecitas ponen primera porque estarán corriendo en La Luisa y en Dugan. Y la Fórmula 1 corre en Spa-Francorchamps en Bélgica, la 13ª fecha. Hasta aquí hemos llegado. Gracias a todos ustedes por la atención de siempre. Dios mediante, en 7 días volveremos a hacer un nuevo Motor Press. Hasta pronto.